La luz a mí no me controla. ¿Tú controlas la droga? Eso cuando ella quiere. Pero de corazón y valor tengo para tirar para adelante y defender a que un pueblo que no sea mío como sea mío. Militar, mi papá. Pero el hecho. No te apures, mamá. ¿Qué es lo que te pasa? Y la juventud de ahora. ¿Qué no crees? Ella como el papá, como la pone. No, mi papá me hizo mucho daño, no. No, ay, no quieren que ¿y ningún... qué tú trabajas, bebé leche? Levantando carretillas. A mí la droga no me controla. No es la droga, me tiene así. Ahora mismo, el Puerto Plata me hizo la vida imposible. ¿Por qué? Principalmente, bebe leche, está dispuesta. ¿Cuánto años? Yo tengo 40 y no se dedica a la calle. ¿Cuánto te queda? Yo, legal, que ya está hasta el cero porque dejé la escuela por mi madre. De domingo para adelante, de mañana para adelante. O que se prepare dominicana, porque los voy a aprender y los voy a quemar. Militar, mi favor. Bebe leche. No te apures. ¿Cómo que tú te llamas? Mira el nombre. ¿Tu nombre tuyo? Emilio Carolina Ramos de Jesús. ¿Cómo? Propatoria. Dueña legal con papeles del Tropimay, nieta de Trifilio Ramos, heredera de ahí. Y dinero a mí no me interesa porque millones tiene mi familia y a mí no me importa. La policía no tiene amigo a nadie. La policía es un traicionero. Son ambiciosos de dinero. Le hacen daño a su pueblo. Nosotros no nos vamos a llevar dinero a la tumba. Todos nos vamos a morir, nos vamos a podrir. Todo, señor presidente, el que entró nuevo a Dominicana. ¿Cómo que se llama? Luis Abinader. Luis Abinader. Que aquí te toque de queda. Que por quieres. Favor, todo el mundo está claro que el toque de queda no es justo porque hay negocio a su conveniencia de ustedes que están trabajando y los pobres no pueden porque están haciendo daño y matando a ser humano. Por favor, no queremos un daño. Principalmente, bebe leche. Está dispuesta a quemar por tu plata, como sea. Ahí está, bebe leche. Que no quiere más toque de queda. No quiere más toque de queda. Ven acá, bebe leche. Una pregunta, ya, así, sin coro. ¿Qué tú comes? ¿Qué tú te desayunas? Que yo como de vivir en el mercado, recogiendo cositas. Y nos quieren hacer la vida imposible también en el mercado. Okay. Tampoco no quieren dejar de trabajar, no quieren que ¿y qué ningún... tú trabajas, bebé leche? Levantando carretillas. ¿Carretillas? De víveres. ¿Y cuántos años tú tienes, hoy, bebé leche? ¿Cuántos años yo tengo 40. ¿Tú no tienes 40 años, sí, bebé leche? Tengo 40. 40 años, bebé leche. ¿Y por aquí viviendo cuánto tiempo tú tienes aquí residiendo en Puerto por Plata? La villa, por la villa. ¿Tú eres de aquí de Puerto Plata? Yo soy de la Isabela. ¿De la Isabela? Mi mamá era maeña, mi abuelo es de Guananico. Ok, dueño de eso ahí, de Tropimán. El difunto Trifilio. ¿Vive sola? Yo. Ahora mismo, el Puerto Plata me hizo la vida imposible. ¿Por qué? Y últimamente no porque no tengo donde vivir, porque tengo casa. ¿Tú tienes casa, bebé? Claro. En Inver. En Inver. Y mansiones que me dejó ese viejo. ¿Tienes? ¿Tienes? Tengo tres, tengo un hijo preso. Y por mi hijo, yo estoy dispuesta a luchar. Y tirar para adelante y defender a mi hijo. Y si tengo que quemar de un bebé dominicana, lo hago. Si el presidente a mí no me suelta a mi hijo. También, aprobado. También, bebé. Claro. Mi hijo está pagando una condena que no hizo. Ahora, él pagó 3 meses de condena. Porque lo acusaron por una casa que yo tengo en Boca Yuma. La mujer de su papá. Quiero una casa, tengo en Boca Yuma, pero como dice una pipera, como no me acuerdo, una pipera rafagosa. Yo no tengo a nadie, no tengo ¿cómo a nada. ¿Cómo así, pipera rampanosa? No me importa decirlo a Boca Llena, lo digo a Boca Llena. Pero de corazón y valor tengo para tirar para adelante y defender a que un pueblo que no sea mío como sea mío. Pero corazón tengo para defenderlo. ¿Tú estudiaste, bebé? Yo sí. ¿Hasta qué curso estudiaste? Yo. Legal. Yo ya estaba tercero porque dejé la escuela por mi madre. ¿A ver, bachillerato? No.
De primaria dejé la escuela por mi madre. Ok. Porque yo era que cuidaba a mi mamá estaba con cáncer. Yo era que cuidaba a mi madre. Okay. Y hoy en día la policía me quitó el derecho, solamente por dinero y herencia, que a mí nunca me han importado. Dejar de mi mamá. De yo enterrar a mi madre. Tú no puedes ir a un programa. ¿Te gustaría ir a un programa de un proceso para limpiar? Rehabilitación. De rehabilitación. ¿Y tú dejas la droga? La droga a mí no me controla. ¿Tú controlas la droga? Eso cuando ella quiere. A mí la droga no me controla. No es la droga, me tiene así. Entonces, es el dolor. ¿Qué dolor de qué? El sufrimiento. ¿De qué? Entre mi familia y lo que me hicieron. Está más por dinero. ¿Qué dolor te hicieron? Me quité de ver mi madre morir. Donde yo cogí lucha con mi mamá. Yo llegué aquí a Puerto Plata en un carrito de eso. En el 93. ¿Un Toyota? Sí. ¿Toyota Corolla? De los chiquitos, de los preciosos, pero de los viejos de antes. Sí, Toyota Corolla. Yo me metí, cuando se usaban esos para educar a la policía, de los viejos. Yo me metí en un carro de la policía de la Isabela para acá, atrás de mi madre. A mí no me importó. Porque era mi madre. La gente te quiere mucho. Sí, es muy conocida. La gente me quiere, pero me quiere también para hacerme daño. No, ella así no se quiere la persona. Así no se trata la persona. Vamos a ayudarte, bebé leche. ¿Qué tú crees si te ayudamos? Te llevamos a un centro de rehabilitación. Cuando el pueblo de Puerto Plata crea que puede tirar para adelante y cambiar también, y que hay un presidente. Tú puedes ser una sindicalista. De esta ciudad, sí. Pero si yo soy síndica de aquí de Puerto Plata, sindicalista del país entero. Sindicalista, es que tiene, puede tener un sindicato, puede ser jefa de un grupo de ciudadanos para mejorar. Sí, yo quiero lo tengo. Sí, claro. Señores, porque el dinero no te falta. Ahí está Bebe Leche la conocemos desde que nosotros laborábamos ahí en la Javilla. Mía, ella es mía. Ella no se acuerda. No, mentira, como sí. Que no. Ella no ella borra, acuerda, ella no borra. Señores, es que hacer algo con Bebe Leche. ¿Qué llamado que tú quieras hacerle a tu familia o a aquellos ciudadanos que nos están viendo que quieren a ver, ayudarte en cualquier situación, hasta que pueden también ayudarte a recapacitar o a limpiar? Que ¿sabes lo que yo quiero? Que cambie mi forma de ser. Ajá. Que el presidente que me saque mi hijo de la cárcel. ¿Y que mi hijo está pagando mi cárcel sin razón? Okay. ¿Tú tienes esposo? No. No. ¿No tiene marido? No, ella no sabe eso. Oye, bien, entonces la gente. Un mensaje para la juventud. ¿Tú tienes un mensaje para la juventud? Sí, lo tengo. ¿Qué mensaje para la juventud? Que respetemos al país y que no hagamos lo malo. ¿Tú estás loquita por llorar, Bebe Leche? Sí. ¿Verdad? Que no hagan lo malo los jóvenes, ¿verdad? Ella quiere llorar. Llora, Bebe Leche. Yo luché mucho, he vivido mi vida en Puerto Plata cogiendo lucha, aguantando golpes, aguantando dolor, aguantando de todo en este país, o sea, en Puerto Plata. Y no porque no he tenido valor hace un año en Puerto Plata, porque yo sí lo tengo, pero mi corazón, Dios no me permite, y mi corazón no me da para hacer un daño, pero a veces como siempre se lo hicieron a Dios, nos lo hacen a nosotros. Y de corazón, se lo digo, somos seres humanos, somos dominicanos, luchemos por nosotros mismos, vivimos una vida feliz y unidos todo el tiempo, sin hacerle daño a su país. Y la juventud de ahora, tire para adelante, estudie y no se dedique a la calle a hacer lo malo y trabaje honradamente. Gracias y le doy un consejo, sigan trabajando y que Dios me lo cuide cada día más. Gracias por todo. Tu papá Bebe Leche me está preguntando aquí. ¿Quién es tu papá? Roquelito García. Está diciendo aquí que tu papá. ¿Quién es tu papá? Roquelito. ¿Tu papá verdadero qué es? ¿Qué no crees? Ella como el papá, como la pone. No, mi papá me hizo mucho daño, no. Mi papá me quitó de llover mi madre morir. Mi papá me ató con cadena. No quiero. Está bien, gracias, Bebe Leche. Señores, para que ustedes vean que. De domingo para adelante, de mañana para adelante. O que se prepare Dominicana, porque los voy a aprender y los voy a